el grupo Calmecac, y el día de hoy vamos a tocar el tema de Tezcatlipoca, exposición del libro de Wilhelm Olivier y discusión mito-psicoanalítica posteriormente. El grupo Calmecac está integrado por Alfredo Alcántar, Carmen Trejo, Laura Roy se integra con nosotros ahora, Abraham Manzano y yo, Javier Sandoval. Esta exposición está hecha precisamente para nuestro proyecto editorial Energeia Entelequia, Complejidad y Psiquismo, y para el canal de YouTube Enquiapsimia. En el día de hoy, vamos a tocar el tema primero en una exposición de cada uno de nosotros para que tengamos idea del libro y posteriormente entraremos a la discusión. Bien, pues Tezcatlipoca es una gran, gran personalidad entre los personajes divinos de Mesoamérica. Abarca realmente muchísimo territorio de Mesoamérica y tiene una característica bien importante que es el dios de la nomenclatura divina más variada. O sea, lo encontramos en muchos mitos, con muchísimas advocaciones de otros dioses. Y bueno, este autor que se dio a la tarea de investigar, una investigación muy objetiva, muy seria sobre este libro, sobre este personaje, perdón, quiere señalar puntos muy objetivos, ¿sí? Entonces, entiende que es un dios huidizo, un dios que no se puede atrapar, ¿no? Es un dios que está como en todos lados, pero a la hora de tomar él para su estudio objetivo las representaciones de Tezcatlipoca, bueno, tuvo que recurrir pues a esculturas, al estudio de las esculturas, de las pinturas, de las esquelas, de cerámica, de otros objetos, de otros objetos esculpidos, ¿no? Que hacían referencia a este dios. Entonces, el estudio es muy grande. Es muy amplio y bueno, nos damos cuenta a la hora de entrar en la lectura de este libro que realmente los escritos que hay sobre esta obra los hicieron los conquistadores. Entonces parece que hubo una intención muy clara de religiosos, de recoger información acerca de este Dios. Entonces, todo lo que preguntaron, pues lo escribieron por fortuna y es lo que nos llega a nosotros en mayor medida. Pero también vemos una contaminación de las creencias españolas de la Edad Media hacia un dios que pertenece a la cultura mesoamericana, ¿no? Vemos, por ejemplo, una intensa idea de diabolizar a Tezcatlipoca, ¿no? Como ir en contra de él y sobre todo un dato así muy doloroso, digamos, ¿no? En esta campaña de desacreditar a todos los dioses mesoamericanos, pues hubo una enorme destrucción de todo el material, esculturas principalmente, esculturas grandes que pertenecían a este dios. Entonces, lo que actualmente existe son pequeñas piezas de escultura y que se han dado a la tarea de por qué pertenecen a este dios. ¿Por qué nos hablan de este dios Tezcatlipoca tan importante, ¿no? Y bueno, la idea es
recolectar historias, recolectar mitos, recolectar leyendas, recolectar toda clase de referencias que se hacen a él en todos estos objetos que les he dicho, y tratar de investigar el culto que se hacía a Tezcatlipoca, los símbolos arcaicos que pertenecen a él, que eso es una parte apasionante, y yo creo que lo vamos a tratar más adelante con mucho más cuidado. La fiesta principal de Tezcatlipoca y los mitos, que es el verdadero material, ¿no? Con que contamos nosotros, que es rico, variado y muy abundante, porque Tezcatlipoca está en todos lados. Eso sería una primera cosa que hay que destacar. Entonces, el nombre Tezcatlipoca, ¿sí? Es muy complicado, es muy complejo estudiar esto. Seguramente habrá otras fuentes y otros significados, pero lo que yo pude anotar es que Tezcatlipoca viene de Tezcatl, que significa reflejar o espejo, ¿sí? También puede venir de Tlepuca, Tlel, que significa luz, y Tlictic, que significa negro. De Puctli, humo, y de Poca, humea. Entonces, tenemos así una combinación que sería espejo, dios negro, dios luz. Entonces, esto se traduce como señor del espejo humeante, una divinidad mayor. Espejo ardiente, el humo del espejo, el espejo que humea. Y nada más así un dato curioso que creo que nos interesa mucho es que de ahí deriva Popocatépetl, que es abundancia de humo. Sí, este es un dato extra. Bueno, una vez visto el nombre que nos orienta un poquito hacia dónde va esta divinidad, entonces podemos ver como los atributos de este dios. Este dios tiene relación con muchas divinidades, tiene relación con el inframundo, tiene relación con los mitos, tiene relación con el poder real. Obviamente los nuevos personajes que ejercían el lugar de emperador o el lugar de sacerdote invocaban la figura de Tezcatlipoca por ser tan importante dios, ¿sí? Hacían todo un culto a Tezcatlipoca, ¿sí? Tenía que ver con símbolos tan poderosos como el jaguar, como la obsidiana, como el pedernal, ¿sí? Como el diluvio. Pero en las fiestas, que eran fiestas muy importantes dentro de los pueblos y de la cultura, se le atribuían, por ejemplo, el origen de la música, el origen de la fiesta, ¿sí? Y algo muy importante era que como era un señor de la noche, señor del viento, señor de la oscuridad, que tenía a la luna como su astro regidor, no sé cómo decirlo, pues también tenía que ver, y esto a mí me parece de una importancia trascendente por la subjetividad humana, que después voy a tratar, de que se hacía cargo este dios del destino de los hombres. Esto para mí es muy importante como en la evolución cultural,
la importancia de este dios. Entonces, la morada de este dios era el inframundo, la tierra, el cielo, ¿sí? Una sombra que siempre se esconde. Este dios está muy en el principio de la creación. Recordemos que hubo un tiempo en que en Teotihuacán se destruyó a todos los dioses. Entonces, de pronto, había oscuridad. Entonces, hubo una reunión de unos dioses de otro estatus, ¿no? Para decir, pues está muy oscuro, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué se hace? Entonces decidieron que Tezcatlipoca fuera el primer dios, el primer sol, ¿sí? El primer sol. Entonces Tezcatlipoca es sol 13 veces 52 años, ¿sí? Es un periodo muy largo en que él estuvo siendo sol, es el primer sol. Y estoy haciendo referencia a la leyenda de los cinco soles. Pasado este tiempo, Quetzalcóatl, con un bastón, derriba a Tezcatlipoca. Tezcatlipoca cae y al océano y se vuelve jaguar. ¿Sí? El jaguar tiene en las manchas la representación de las estrellas del cielo. Entonces, este jaguar divino, por decirlo así, destruye a la humanidad, que eran de gigantes, que había estado viviendo durante su primer sol, durante su reinado del primer sol. Y él los destruye con un fuerte viento, con una fuerza poderosa, y destruye y se da fin al primer sol. Reina Quetzalcóatl en el segundo sol, ¿sí? También 13 veces 52 años, que es un gran periodo, y posteriormente Tezcatlipoca nuevamente lo va a quitar de ahí, ¿sí? Y va a dar fin al segundo sol. La leyenda de los soles continúa, no es el caso ahora, pero la importancia de Tezcatlipoca es esta, la de haber fundado la era de los soles. Entonces, desde ahí viene la importancia de este dios como origen del universo, ¿no? Como un mito cosmogónico, origen del universo. Y así nos podemos ir con otros mitos, la creación del sol, de la luna, hay muchísimos mitos en los que está implicado Tezcatlipoca. Entonces, como les decía, muchos otros dioses van a ser como derivaciones o advocaciones de este dios Tezcatlipoca, que tiene como características el espejo. El espejo negro. Entonces se trata, según este autor Olivier, porque hay algunos espejos, hay uno que él narra de manera muy bonita, de 10 centímetros de diámetro, 10.5 centímetros de diámetro, que está en Arizona. Pero así, algunas pequeñas esculturas o algunas dibujos hacen referencia a que en la sien de las representaciones de este dios está un espejo de piedra negra muy pulido, y entonces este espejo humea.
y este es un espejo que habla a los hombres. Entonces es un objeto divino muy poderoso que pertenece a este Dios, que además trae pintada la cara con rayas de forma horizontal. Esas rayas son de diferentes colores, pero también es una característica. Otra característica, ya nos platicarán el origen de este mito, es la falta de una pierna. En el muslo, a veces es toda la pierna. Ya nos platicarán el mito que hay en relación con todo esto. Pero en vez de la pierna, a veces tiene un espejo, a veces una serpiente, a veces otros objetos. Pero también es una característica. Y el fémur de este dios también es un objeto de culto divino que precede las guerras, que acompaña culturalmente a todos los pueblos de Mesoamérica. Entonces, ya nos hablarán del Tlaquimiloyi, el bulto sagrado, que siempre lleva un espejo negro muy pulido y un fémur envuelto en unas mantas sagradas. Entonces, hasta aquí dejo esta referencia, nada más para presentarles a este enorme personaje de la cultura, y que nada más lo que a mí sí me gustaría dejar claro es que está en todos lados, en el inframundo, en la tierra, en el cielo, en el cruce de caminos, en los objetos, se aparece incluso como visión, ¿sí? Y está muy presente en la conciencia humana para, como una especie, dice Olivier, de gran inquisidor, que para mí esto es algo importantísimo. Hasta aquí dejo. Sí, Laura. Ajá. Ok, pues yo voy a hablar igual de Tezcatlipoca, pero con respecto a sus orígenes. Evidentemente, como bien dijo Carmen, hay un halo de misterio con respecto a él, porque hay poca información de esta divinidad que, como bien sabemos, fue bastante importante en la época prehispánica. De acuerdo con el autor, hay muchísimo material iconográfico, pero desgraciadamente se puede confundir muchísimo con otros dioses, porque, como bien dijo Carmen otra vez, tiene ramificaciones con diferentes deidades. Y el hecho de que sea huidizo y que esté en las sombras, también hay como esta connotación de mantenerlo en un secreto. Es como, en cierta forma, es como si fuera él mismo la sombra. Y él adopta diferentes formas de acuerdo al momento, ¿no? Porque así como él puede ser el sol negro, puede ser el sol. Entonces, esta, digamos, cualidad de transformación es algo que caracteriza muchísimo a Tezcatlipoca, y por lo cual también es bastante complicado definirlo o encontrarlo como de una manera clara que es de ese dios, porque usualmente lo que encontramos son avatares o dioses de épocas posteriores. Entonces, el capítulo empieza con la pregunta de si él perteneció a la época clásica o estuvo nada más en la época posclásica, porque en realidad todo lo que se encontró en Teotihuacán es de época posclásica, y en la parte del valle, ¿no?, de México. Entonces, como hay diferentes teorías y diferentes personas especialistas que han hablado al respecto, pues sí existe como esta idea de que pueda ser también de la época clásica, ¿no? ¿Por qué podría ser eso? Porque como él está vinculado con la obsidiana, pues hay algunas iconografías de algunas divinidades que tienen este cuchillo de obsidiana, un objeto cortante. También, como tiene su doble animal, que es el jaguar, es también otra referencia para ver si podría ser Tezcatlipoca en alguna de las representaciones. Y bueno, también se considera que
el ritual, el Toxcatl, que realmente es una festividad que se le daba o que donde se festejaba justamente a Tezcatlipoca para festejar el fin de la sequía. Pues hay rastros de este ritual antes, previo, o sea, digamos en esta época clásica. Sin embargo, en realidad de forma fehaciente solo hay en la época posclásica, porque la verdad es que poder identificarlo a través del jaguar o a través de un cuchillo de obsidiana es como muy, ¿cómo decirlo? Es muy tenue, es muy débil esa representación y no tiene como la constancia o todos los elementos reunidos para que podamos decir que es Tezcatlipoca. Por ejemplo, usualmente él comenta que Tezcatlipoca tiene aretes en formas cuadradas y en otras representaciones aparece con aretes de formas redondeadas. Entonces, ahí, por ejemplo, dice el autor que no es Tezcatlipoca, pero que sí podría ser Tepeyolotl, que es su, digamos, su descendiente, ¿no? Su divinidad, la divinidad descendiente que él pertenece a esta época posclásica. Entonces, pues se hace varias preguntas al autor justamente sobre su presencia en Teotihuacán. ¿Existe la presencia de Tezcatlipoca en Teotihuacán? Y, ¿de qué otra forma se puede identificar más que a través de los cuchillos de obsidiana? Y bueno, evidentemente no hay como mucho, todavía hay como mucho misterio al respecto, hay como muchas teorías y muchas hipótesis, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta cuándo es que empezó o dónde es el foco de, dónde empezó el foco de la tradición de Tezcatlipoca. Entonces, si bien sí está en la época posclásica en Teotihuacán, existe esta teoría de que tal vez llegó de otro lugar, ¿no? Llegó de otra región. Entonces, pues bueno, ¿cuál es el foco original? Hay varias preguntas también, ¿no? Si vamos pensando que vas en el Valle de Puebla, esa es una posibilidad, pero también existe otra posibilidad de que sea a través de los olmecas. Esto es de acuerdo a los códices del grupo Borgia. ¿Por qué? Porque justamente hay mucha literatura y hay mucha representación de Tezcatlipoca en este códice. Y de acuerdo a un especialista, se cree que los códices del grupo Borgia pertenecían a un foco, digamos, a una misma comunidad, vaya, ¿no? Entonces, habría que preguntarse si viene de los olmecas. Pero si vendría de los olmecas, quiere decir que sería de la época de 1200 a 400 antes de Cristo, lo cual es muchísimo antes que la época posclásica. Entonces, pues aquí, obviamente, como digo, no hay suficientes pruebas, porque esto del códice del grupo Borgia es una hipótesis de que sea de la misma comunidad, pero en una de esas no. En una de esas es de diferentes comunidades que se ha ido como integrando en este códice. Entonces, pues bueno, existe esta hipótesis de que pueda venir de los olmecas. También se pregunta si puede venir de la región mixteca, pero esto es muy poco probable según el autor, porque justamente aquí hay una presencia como muy efímera, muy, muy tenue en los códices. Y si bien sí ha habido como esto, algún tipo de representación de Tezcatlipoca, ha sido débil y difusa. Entonces, para el autor, Olivier, esta no es como no es una buena hipótesis, pero bueno, aún así la expone de tal forma que también podamos tener como diferentes opiniones de los profesionales, ¿no? Y bueno, existe otra teoría que venga del norte, que sea un dios septentrional. Y esto explicaría la naturaleza bélica, así como su relación con Huitzilopochtli, porque de acuerdo con esta teoría, habrían migrado del norte hacia, digamos, hacia el centro, guiados por Tezcatlipoca y por Huitzilopochtli. Entonces, esto explicaría la naturaleza bélica de Tezcatlipoca, porque como él tiene el cuchillo de obsidiana, es el dios cortante, él también tiene toda esta connotación del sacrificio y el autosacrificio. De hecho, por eso le falta una pierna, porque se simboliza a través de eso el autosacrificio. Y bueno, también el hecho de que venga del norte explicaría los conflictos que tiene con Quetzalcóatl.
Pero bueno, la verdad es que regresamos al mismo punto, que es algo muy complicado de decir con hechos fehacientes que así sea, porque pues la verdad es que falta muchísima información al respecto. Todavía son muchas hipótesis y como hay poco sobre, realmente sobre Tezcatlipoca, es difícil integrarlo en algo congruente, ¿no? Pero bueno, de ahí lo que hace el autor es entonces empezar a hacer sus ramificaciones con respecto a otras divinidades y con respecto a los cultos que existen, y digamos, cuáles son los vínculos que hay con Tezcatlipoca, ¿no? La primera relación que parecería muy interesante es con Tepeyolotl, que él es un dios de Tehuantepec, de la región de Oaxaca, y este es un dios posclásico que, de acuerdo con el autor, sería como un avatar digamos, posterior, descendiente de Tezcatlipoca. ¿En qué tiene la, digamos, esta semejanza Tepeyolotl y Tezcatlipoca? En primera, porque los dos tienen muchas relaciones con, se relacionan mucho con el jaguar, y porque también Tepeyolotl también anda con cuchillos de obsidiana cortantes. Entonces, con respecto al jaguar, que sería el doble animal de Tezcatlipoca o de Tepeyolotl, es muy interesante porque justamente ahorita regresando un poco a lo que decía Carmen, cómo fue Tezcatlipoca fue reemplazado por Quetzalcóatl, y el momento en que él fue reemplazado como el sol principal se volvió el sol negro. El sol negro es esta transformación entre la luz a la sombra, y de esa forma también es en ese preciso momento que se transforma en jaguar. Y este jaguar lo que representa es como su verdadera esencia, la verdadera esencia de este dios. Y entonces aquí tenemos un juego de transformación que es súper importante en Tezcatlipoca, porque no solo se puede transformar en jaguar, se puede transformar en muchas otras cosas. Y ¿por qué es tan oidizo y por qué también se relaciona con el inframundo, con estas partes como más oscuras? Es porque el jaguar vive en cuevas, ¿no? Tenemos como este vínculo entre el jaguar y dónde es que vive en cuevas. Y esto también simboliza entonces el fin de una era. En el momento en que él se transforma en jaguar, se termina una era y comienza una nueva, que sería Quetzalcóatl como nuevo dios, como nuevo sol, perdón. Entonces también hay una firme relación entre Tezcatlipoca y el fin de una era, porque en el momento en que él se transforma a través del agua en jaguar, hay un nuevo comienzo, ¿no? Y eso es bien interesante porque justamente el agua tiene mucho que ver con estos procesos de cambio, justamente, y pues bueno, de aquí se relacionaría con otro dios que sería, por ejemplo, Tlaloc, ¿no? El Tlaloc es el dios de la lluvia, y también tiene esta connotación como de transformación a través del agua. Pues justamente está aquí. La relación entre el jaguar y Tlaloc, hay un símil entonces entre Tlaloc y Tepeyolotl, que ya habíamos dicho que es el avatar de Tezcatlipoca, porque aquí Tepeyolotl se traduce como corazón de la montaña y Tlaloc significa el que está hecho con la tierra. Entonces, de cierta forma empezamos como a tener este entretejido entre los dioses y cómo, desde mi punto de vista, yo creo que Tezcatlipoca, al estar como en todo, puede como, no sé si, no es puede meterse, digamos, en otros dioses. De cierta forma, puede tomar las fuerzas o energías de otros dioses y puede ser ese tipo de, puede tener como inferencia en esos dioses. Entonces, de cierta forma, puede tener una influencia en Tlaloc, ¿no? Tlaloc siendo el dios de la lluvia, pero con una energía tal vez de Tezcatlipoca. Entonces, con respecto al jaguar, pues, evidentemente las comunidades indígenas lo consideraban como un animal de poder, el cual lo vinculaban con la noche, con la cueva y con el hechicero. Y esta es otra cosa también que es bien importante, bueno, bien interesante, ¿no? Que Tezcatlipoca también se le consideraba el dios, la divinidad del hechicero y de la magia. Entonces,
ahí también está, es interesante porque hay una connotación tanto positiva, digamos, de la transformación y de toda esta cuestión de como del sol, porque pues sí tiene esta parte de luz, pero también tiene esta parte un poquito más controladora, como con un poder excesivo que puede intimidar o que puede dar miedo. ¿Por qué? Porque justamente él puede transformar y él tiene ese poder para hacer básicamente lo que él quiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues desprende tanto miedo como veneración y pues lo rodea un halo de misterio y de peligro. O sea, al ser un ser nocturno, en realidad no tiene forma y como no tiene forma, bueno, más que el jaguar, la verdad es que desprende este miedo y este respeto, evidentemente. O sea, no hay que faltarle al dios Tezcatlipoca para evitar tener algún tipo de castigo divino. Y bueno, el jaguar, por ejemplo, siempre se creyó que era un nahual o el doble animal de un individuo poderoso. Entonces, por eso también existe como toda esta creencia y todo este respeto con respecto al jaguar, ¿no? De ahí, pues bueno, también como era el dios del sol y se vuelve el dios del sol negro y tiene esta capacidad, porque no solo tiene la capacidad de irse hacia la parte, digamos, oscura, también tiene la capacidad de regresar a la parte de luz, ¿no? Y en ese momento, cuando él se transforma a través del fuego, se vuelve Mixcoatl, que es el dios del fuego. ¿Por qué podría pasar esto? Porque de acuerdo a un mito, después del diluvio se quedaron dos personas que se llaman Tata y Nene, y ellos para alimentarse, que se querían alimentar de pescado, hicieron un fuego y con el humo molestaron a los dioses superiores, y eso hizo que mandaran el Tezcatlipoca para que los mataran, pero en ese momento se vuelve le dan esta connotación de el dios del fuego, el dios que da y que quita el fuego, ¿no? Entonces, ahí existe entonces esta forma de transformación tanto por el elemento agua como por el elemento fuego. El elemento agua lo que hace es que lo lleva hacia lo inframundo y el elemento fuego lo eleva. De hecho, es interesante porque el fuego está relacionado con el pedernal y la obsidiana está relacionada con esta parte nocturna del agua. Entonces, él, al ser el dios que representa estas dos piedras, tiene la capacidad de transformarse con las dos, a través de las dos, de cualquiera de las dos. Y bueno, también tiene una relación por la obsidiana con Iztapalotl, que ella es una diosa, se llama mariposa de obsidiana. Ella tiene esta misma connotación de la obsidiana y por eso también se hace la relación con Tezcatlipoca, porque no más que compartir la obsidiana, los dos representan esa piedra, ¿no? Además, hay diferentes animales fuera del jaguar, como el buitre y el perro, que tienen que ver con las dos divinidades. Y a mí la verdad es que me da como gracia, porque siento que es como su parte femenina, él siendo la parte masculina y ella siendo su parte femenina, pero en realidad son la misma cosa, son una misma energía, simplemente que cada una tiene como esta connotación de energía masculina-femenina, y los dos están entonces liados al buitre. Iztapalotl está liada al buitre porque ella, por ejemplo, la queman en castigo en uno de los mitos, y el buitre también hay un mito en donde lo queman. Y Tezcatlipoca es porque cuando mata a Tata y Nene, les pone la cabeza sobre las nalgas de cada uno y se vuelven sea perros, sea buitres. Y esta es una forma, el autor lo explica como una regresión, o sea, de humano a animal es una regresión, pero de animal a humano es una progresión. Entonces, sí existe como este movimiento cíclico, digamos, no es lineal, puedes tanto involucionar como evolucionar. Y esto es un poder que tiene Tezcatlipoca. Entonces la transformación sería
desde el elemento frío, la obsidiana, al elemento caliente, que es el pedernal, que puede ser de uno hacia el otro y viceversa. Y también esto representa lo que es del inframundo al mundo terrenal o celeste, porque así como él puede ser el sol negro, puede ser el sol, ¿no? Y esto también lo vincula con los rayos y la luz celeste, porque en el momento en que hay rayos que pegan, o sea, es como esta conexión justamente entre el cielo y la tierra, en el momento en que hay un rayo, es como una fecundación. Entonces también se liga con la fecundación en el sentido de que como él es Dios, o bueno, él representa tanto el cielo como la tierra, y tiene esta conexión con el rayo, a través del rayo, tiene esta capacidad también de fecundar. Entonces, esta sería como la parte positiva, que no solo es destructivo, no solo es esta parte diabólica que luego le ponían a digamos, a través de los españoles. Y bueno, más o menos sería eso lo que tengo. Tengo mucho más, pero yo creo que ya se me acabó el tiempo. Entonces, voy a ceder la palabra para que al rato sigamos con esta conversación. Gracias. Muy bien, muy, muy interesante, Laura. Bueno, después de esta parte en relación a quién era Tezcatlipoca, dónde empieza su historia, tengo la misma sensación, que era muy difícil de identificar, porque creo que cuando la historia, a la llegada de los españoles, se recolecta y se empieza a sistematizar, llama la atención, y la figura principal es Quetzalcóatl. Y a pesar de que con las nuevas investigaciones se ha encontrado que están muy ligados la historia y el mito, la historia y los mitos están muy ligados, por alguna razón Quetzalcóatl se le dio mucho mayor importancia historiográfica y mitológica, pero creo que fue una parte como de un sesgo del investigador y de los demás, porque los hechos allí estaban. Entonces, Tezcatlipoca es un dios que aparece casi desde el inicio de la concepción cosmogónica prehispánica, y que se le va ligando desde su inicio con distintos dioses, ¿no? Se dice que la manera de identificarlo es por las representaciones de glifos, por las representaciones básicamente gráficas que hay de él, ¿no? Entonces, nace, ¿no?, de Dios, dos dioses, y en el momento de su desarrollo, él empieza a llegar a la Tierra, y en la búsqueda del inframundo y este concepto del inframundo y las cuevas, etcétera, se supone que allá habitan seres, y entonces, para poder sacarlo y sacrificarlo, entonces ofrece una extremidad de Tezcatlipoca como anzuelo, ¿no?, como carnada, y entonces se lo comen, se lo devoran, y a partir de allí, bueno, y después obtienen energía del inframundo, la amasan, y entonces con esto constituyen una parte terrenal en donde se va quedando separada la tierra en forma de lagos, ¿no? Esta parte de perder un miembro, ¿no?, también en algún tiempo es cómo se le puede identificar, ¿no? Se le identifica por el espejo, como se dijo, por el tipo de aretes, porque si trae un mechón colgando, y que si esto representa un espejo o representa algo más, y también porque casi siempre se le va a representar como con un bulto, una serie de cosas que contiene, ¿no? Y entonces la manera de identificarlo es inicialmente a través del estudio gráfico de los glifos y
de las ruinas, etc. Y posteriormente se empieza a sistematizar la información que van recolectando distintos autores. Caso habla de que la manera de recolectar la información y la manera de darle un sentido pasa desde una parte muy de ingenuidad, ¿no? Hasta una parte, la parte de una ingenuidad y después una parte más historiográfica y dándole un sentido de historia y recolectarlo y ubicarlo en tiempos y demás. Y posteriormente, López Austin lo va a ligar con los conceptos de Mircea Eliades, y entonces ahí es donde va a reunir las características que tienen estos personajes, que son históricos y que son míticos, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el tiempo, distintos autores lo han ubicado geográficamente en distintos puntos y han rastreado la ubicación geográfica de migraciones en distintos pueblos. De tal manera que el dios Tezcatlipoca tiene una influencia en todo Mesoamérica y también desde las zonas nortes, ¿no? Desde el norte, y se supone, ¿no? Alfredo hacia Nacimiento. Entonces, desde la zona norte, Teotihuacán, precisamente, bueno, Teotihuacán 3, y posteriormente va influyendo hacia Yucatán. ¿Cómo es que se da esto? Se da porque coinciden en la región de Tula, van a coincidir en distintos momentos, van a coincidir Tezcatlipoca con Quetzalcóatl, ¿no? Y entonces va a poner fin cuando termina, como ya había mencionado Laura, cuando termina una etapa, inicia la otra con Quetzalcóatl. Entonces, está muy ligado a la cronología de entre el cuarto y el quinto sol. Básicamente es cuando va a coincidir con Quetzalcóatl, ¿no? Bueno, ya después, cuando viene la pregunta esta de si es septentrional o es en el norte, etcétera, es cuando se da cuenta de que existen otros espejos y otros símbolos que pudieran ser tomados en consideración, como lo que sucede en Arizona, específicamente en Tempe, ¿no? Pero después ya se van poniendo hipótesis, se van descartando unas y se van descartando otras, hasta llegar a la idea de que Tezcatlipoca va a tener una presencia y una característica y una personalidad muy específica, casi siempre opuestas a las características que presentaba, por ejemplo, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl estaba más ligado a la cultura, más que nada a la cultura y también a generar todo un conjunto de sistemas políticos, ¿no? Etcétera. Y Tezcatlipoca también tuvo una gran fuerza y tuvo seguidores, pero se le va oponiendo por los historiadores como una parte que se opone a Tezcatlipoca, a Quetzalcóatl. Bueno, el caso es que durante el estudio ya historiográfico para dar una sistematización a la antropología es que se van revisando distintos códices y distintos autores van dando distintas opiniones. Se le va ligando, como en el nahualismo, ¿no? Con el
principalmente con el jaguar por las características, se le liga con la noche, con el día, pero también a lo largo de distintos estudios va teniendo distintas concepciones, la misma dinámica de Tezcatlipoca, inclusive en los mismos tiempos. Por ejemplo, cuando se le asocia con el sol y estas partes cíclicas en donde desaparece y se oculta en el horizonte, pero después se le asocia también con Venus, ¿no? Durante un tiempo por estos ciclos de Venus, pero básicamente los ciclos mensuales, ¿no? De Venus. Y después de estas asociaciones y de esta parte como de la historiografía o de la mitología circular, va a tener una presentación y un impacto en donde va a ir concibiendo los aspectos dinámicos de la historiografía con la mitología. Yo creo que esta es la parte más importante porque ya distintos autores van a ser muy claros en el estudio, por ejemplo, de Quetzalcóatl, ¿no? Y sus distintos avatares, etcétera, y de cómo en Tula, Zeacatl, Topilzin, Quetzalcóatl va a ser, ¿no?, un hombre con características de liderazgo, de cultura, etcétera, para ser considerado una deidad. Lo mismo va a suceder con Tezcatlipócatl y que va a ayudar a la migración, ¿no?, a migraciones, de tal manera que va a tener influencia hasta Cholula, Tlaxcala, etcétera, en Tizatlán, por ejemplo, y esto lo va a ubicar. ¿Cómo es que se ubica el rastreo de esta influencia? Pues básicamente por las imágenes y el estudio de las imágenes. Esto de que solamente más allá de los relatos se tiene que hacer un estudio iconográfico de las estelas, de las imágenes y de las pinturas, es lo que dificulta la definición de una personalidad tan, tan disímbola que tiene Tezcatlipócatl, ¿no? Con todo lo bueno y todo lo malo, incluido los pecados del alcohol, los pecados del incesto y pecados en la sexualidad, que nos dará un punto de análisis posterior, ¿no? Bueno, hasta aquí dejo para la discusión. Yo voy a compartirles pantalla. Bueno, ya han hablado mucho de este carácter del subtítulo que el autor Gilliam Oliver habla de Tezcatlipoca sobre burlas y metamorfosis de un dios azteca. En la parte que yo voy a exponer, a mí lo que me llamó la atención precisamente es que a lo mejor yo le hubiera colocado un subtítulo más, debido a que yo voy a hablar más de los lugares de culto de Tezcatlipoca. Y entonces yo le pondría otro subtítulo ahí y le pondría el de inubicuidad, porque precisamente acá lo que vamos a ver es que este dios se caracteriza precisamente por tener, aparte de estas características que ya dieron de él, de tener esta sensación de la cultura panteísta, tal como hemos visto en el estudio de la mitología griega y en el estudio de los primeros filósofos presocráticos. El panteísmo se caracterizaba por la presencia de Dios en todas partes, en el cielo, en el sol, en la tierra, en el mar, en la naturaleza, en los árboles, en los efectos de luz. Precisamente había una cercanía a esta visión donde podría estar en cualquier lado. En esta lámina, por ejemplo, les traigo acá este término que es Huitzanáhuatl, que habla sobre en qué momento este término se le ha asociado a Tezcatlipoca y en el cual se ha visto que podría estar
ofrendas hacia él o templos pequeños en cualquier lugar, en un lugar abandonado, en el camino o en los grandes centros, como ya veremos más adelante. De esta forma se ha representado a Huitzilopochtli precisamente de una forma presente física, asociándolo de alguna manera al dios Tezcatlipoca, y a pequeñas ofrendas o pequeñas construcciones para su ritual. Después, desde una perspectiva ya macroarquitectónica, vamos a ver la importancia que tiene Tezcatlipoca. Aquí tenemos una maqueta precisamente de la zona del Tenochtitlan, la zona central de Tenochtitlan. Aquí tenemos el templo mayor. Todos sabemos que ahora, en la actualidad, se construyó la basílica precisamente enfrente del templo mayor. Y en ese momento, el templo mayor era la estructura principal, con los altares a Huitzilopochtli y a Tlaloc, respectivamente. Pero podemos ver la importancia que tiene precisamente Tezcatlipoca cuando vemos que rumbo al sur, en lo que ahora sería el Palacio Nacional, que finalmente decidió evitarlo nuestro presidente actual de forma curiosa, tenemos que este templo se dedica a Tezcatlipoca. La importancia de este lugar, de esta pirámide, que es bastante importante si lo vemos en el pleno centro de Tenochtitlan, es que tenía 80 escalones y que al final había precisamente una ofrenda a Tezcatlipoca. También pareciera que en otros lugares existe también ofrendas secundarias. Por ejemplo, aquí es otra maqueta. Aquí está el templo mayor, como podemos ver, el que ahora ya conocemos en sus bases, porque todo lo demás fue destruido en la conquista. Pero exactamente al sur, en donde está el Palacio Nacional el día de hoy, encontraríamos precisamente el templo a Tezcatlipoca. De forma interesante, se ha visto que también existían templos importantes en Texcoco, en Tlaxcala, en Huejotzingo. En todos estos lugares también encontramos templos considerables, así como lo estamos viendo en Tenochtitlan, también a Tezcatlipoca. Ahora, por otra parte, hablando precisamente de estas características de un dios que también tiene presencia en la humanidad, vemos que primero en las formas de representarlos, habría en los primeros memoriales de Sahagún, vemos que una característica de Tezcatlipoca precisamente es esta posibilidad de portar un tachieloni, que sería precisamente un cetro que permitiría una mejor visibilidad de los demás. Además, Tezcatlipoca, cuando precisamente ya está en el Códice Borgia, podemos encontrar que precisamente le dan como muchos atributos que tienen que ver con todo lo que ya se ha señalado. Aquí simplemente traigo una pequeña relación de diferentes códices en donde se habla precisamente de Tezcatlipoca, la fiesta de Toxcatl, la fiesta de Quecholi en el Códice Borbónico, la de las columnas del Códice Vaticano que llamarían Tonalamatl, que también lo asesorían a Tezcatlipoca, el bulto humeante en el Códice Cospi, en el Códice Azcatitlán como espejo humeante, en el mismo Códice Cospi y en el Códice Fejerbari Mayer, que también tiene algunas asignaciones a ciertas personas y ciertos lugares. Una de las partes importantes cuando hablamos de Tezcatlipoca y los lugares donde se hacían sus rituales son los llamados momostli. Estos son los pequeños edificios como este que podemos ver, en donde encontramos esto en muchas zonas, en zonas arqueológicas, y en donde podemos ver que en el centro pudiera ser que gran parte de estos estuvieran los rituales a Tezcatlipoca. Aquí momostli, precisamente esta construcción posiblemente tendría ofrendas o figurillas representando a Tezcatlipoca en muchas zonas arqueológicas. De hecho, se ha pensado que muchas de las partes en donde existen estas pequeñas construcciones llamadas momostli podrían estar asociadas a Tezcatlipoca. Lo interesante de este libro científico precisamente habla de cómo es que esto está en un proceso de exploración. Una muy interesante precisamente tiene que ver
con la zona arqueológica encontrada en Pino Suárez, en el pasaje de Pino Suárez, del metro Pino Suárez actual. Y en esta vemos precisamente lo que hablan mucho los autores, de cómo es que en la cultura prehispánica existe, como en todas las culturas, una movilización de los dioses, de tal forma que algún dios que antes fue importante es suplantado por otro. Lo sabemos muy bien con los mexicas, los aztecas, que precisamente tomaron la sabiduría y todas las características de Quetzalcóatl que vimos en nuestro anterior conversatorio, pero asimilaron la fuerza de Huitzilopochtli como el dios guerrero de un imperio azteca que finalmente fue tan importante durante 200 años. En esta representación, precisamente en Pino Suárez, está en la parte superior lo que hemos visto en la vez anterior, que era de características de Quetzalcóatl y Hécatl. Quetzalcóatl como dios de los vientos. Sin embargo, aquí también ciertos autores señalan la importancia de esta representación, tal vez por una parte como una manera de representar este viento nocturno, al cual también se ha representado Tezcatlipoca, y que de alguna manera ciertos autores hasta han propuesto que es una forma de representar cómo Tezcatlipoca a nivel divino desplazó la importancia de Quetzalcóatl. Eso lo dicen algunos autores, pero nuestro autor Olivier, al que estamos viendo, no toma en cuenta esa situación. Y aquí vemos esto, inclusive habla precisamente por esto, ¿no? Porque inclusive aquí habla que en el basamento de esta figura en el Pino Suárez tenemos aquí la figura de dos cañas que se ha representado Tezcatlipoca, pero del otro lado se encuentra la de tres águilas. Entonces, por eso él piensa que no existe tal, pues. Bueno, aquí es el mismo Huitzanáhuatl que ya hemos visto anteriormente y que a nivel humano ya tendría el nombre de Vitzanávac, Teubatzin o Macatl. Les voy a dar algunas imágenes de la matanza de Toxcatl, pero sobre todo de la fiesta de Toxcatl, que era esa fiesta donde se adulaba a Tezcatlipoca, y voy a ponerles la grabación original de una aportación que el mismo autor, Olivier, que estamos nosotros revisando, hizo hace unas semanas. La fiesta de Toxcatl es una de las 18 veintenas que componía el calendario mexica, es decir, cada 20 días se celebraba una ceremonia especial dedicada a una deidad, y en el caso de Toxcatl, la deidad celebrada era Tezcatlipoca, pero también Huitzilopochtli, ¿no? Entonces esos dos dioses tienen una importancia muy especial. Huitzilopochtli por ser la deidad tutelar de los mexicas, y Tezcatlipoca por ser también el dios más privilegiado por el emperador, por el Tlatoani. Durante esta fiesta, un guerrero representaba al dios Tezcatlipoca, lo ataviaba de manera muy especial Moctezuma. Bueno, en este caso obviamente no se pudo llevar a cabo este episodio, ¿no? Y al final de la fiesta, el representante del dios era sacrificado en un islote fuera de la ciudad. Lo que importa aquí en este contexto es que el simbolismo de la fiesta está vinculado con la muerte simbólica y el renacimiento del rey que se identificaba con la deidad. Por lo tanto, aun cuando hay varias hipótesis sobre la matanza, es decir, saber si son los españoles los que de manera gratuita masacraron a los nobles mexicas reunida, o bien si fueron los mexicas que intentaron aprovechar la ausencia de Cortés para acabar con los españoles, como sea, había un contexto ritual en el cual tratar de liberar al rey
tratar de acabar con los españoles tenía mucho sentido en este contexto ceremonial. Bueno, entonces, después de escuchar la voz de nuestro autor Olivier, continuando con su exposición, él habla precisamente de la importancia del Poxcali, que para nosotros es muy importante. Nuestro grupo de estudio se llama el Grupo Calmecac, que fue una idea original de Alfredo Alcántar, hablando de cómo estábamos tratando nosotros de construir un conocimiento desde lo prehispánico. En el caso del Poxcali, que es otra de estas, sería como un equivalente a un Calmecac, hablaba precisamente de cómo en esta casa de los jóvenes, había dentro del templo de Tezcatlipoca, se daban las enseñanzas a los jóvenes. Una parte importante con el autosacrificio que el mismo Tezcatlipoca hace, se da precisamente con el término de del Poxcali, en donde se hace una representación de cómo había una extracción de la sangre con espinas de ágave como parte de la misma concepción de autosacrificio que tenía que haber entre ellos. Otra parte muy importante, precisamente contraria a los españoles, es la importancia de la negritud asociada a Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es el dios negro, y esta negritud tenía mucho valor, a diferencia del tiempo de la conquista, de tal forma que hasta en los alimentos se buscaba el color negro como en nuestro mole, y el llamado teotlacuali, que era el alimento divino, estaba hecho de una combinación de muchos elementos, entre ellos muchos insectos como arañas, alacranes, ciempiés, varios de ellos, y que juntos se tiznaban para que quedara ese color negro como es el de nuestro mole. También en los rituales de esta fiesta del Toscatl, esta es una imagen que es de Nayarit, no es por supuesto prehispánica, ni menos tampoco es de Tenochtitlan, pero nos habla un poco de esta misma herencia que va impregnándose otras culturas, y que en la fiesta de Toscatl, ellos, los que eran representados, se tiznaban de negro. La figura que durante un año era cultivada con un cuerpo perfecto, se tiznaba de negro antes de su sacrificio, tal y como vimos en las imágenes anteriores. En este caso, tenemos otra vez en otra representación los cuerpos pintados de negro, nada más que este es Hipetotec, que será el dios que nosotros veremos para la próxima ocasión, es una representación de las higueras en Veracruz. Y esto era importante, ¿no? Aquí es nuevamente la misma imagen, pero aquí la importancia es que les pongo yo que esto de hacerse negro, que era el Tiltia, era un acercamiento a los dioses, y que tenía como importancia la penitencia y el prestigio. Entonces, resumiendo, lo negro y Tezcatlipoca, que estaba representando de color negro alternado con amarillo, tenía una pintura y recubiertas con estos colores, y que era precisamente a base de obsidiana. Eso simbolizaba la noche y el norte, y además era el mismo color que se ponían los hechiceros. Ellos se tiznaban de negro, considerando un color muy importante para ellos. Como decíamos, la otra forma de nombrar a Yuhuali Ejecatl como viento nocturno, como representación posiblemente de Tezcatlipoca. Además, el ungüento negro llamado Teotlahuali era curativo y se utilizaba precisamente para curar a niños y otros demás. Y esto entonces nos daba como resultado el Señor del Espejo Humeante. No es casualidad que nosotros veamos en la representación del Instituto Nacional de Salud del Hospital Federico Gómez, en la parte central, al dios Ixtitlón, el cual también se le ha correlacionado con Tezcatlipoca, y si no por lo menos con su capacidad curativa. Y aquí lo podemos ver en una representación prehispánica teñida de negro, y aquí en la representación propiamente del símbolo que utilizan en el Hospital Federico Gómez, que es un hospital especializado en cuidar a niños, este carácter propiamente divino del curador de los niños. Bueno, pues dejamos la palabra a Alfredo Alcántara. Bien, pues
El texto que nos ocupa está ricamente documentado. El autor hizo una investigación durante 10 años para entregarnos esta obra que es muy representativa de, pues, la historia, la arqueología, la religión y la historia del pensamiento en Mesoamérica. Dije el pensamiento porque la construcción de estas figuras como Quetzalcóatl o Huitzilopochtli o Xipetotec o Tezcatlipoca son no otra cosa sino proyecciones de aspectos de la psique. Esto sería la visión psicoanalítica de los procesos culturales. De esa manera, entendemos que Tezcatlipoca es como la sombra, la parte oscura de la mente que es proyectada hacia el externo y se construye una representación, una deidad. Los franceses, a partir del investigador Seller, construyeron la hipótesis de que Tezcatlipoca era una representación de la Osa Mayor, como si los mesoamericanos estuvieran todo el tiempo contemplando la bóveda celeste y fueran unos astrónomos consumados. Pero en fin, esa es una muy buena aportación, una especulación que ellos hicieron durante el siglo XX, desde principios del siglo XX. Pero para nosotros lo importante, me parece, es considerar que si representan estos dioses una constelación, sería la constelación psíquica. Y Tezcatlipoca es la parte oscura, es la parte de la sombra, la parte de la mentira, del engaño, de la brujería, de la maldad, de la destructividad. El opuesto complementario de Quetzalcóatl, que es la luz, la creatividad, la enseñanza, la lucidez, la inteligencia, es el opuesto complementario. Por eso se plantea en la mitología la oposición de estos dos hermanos dioses opuestos que siempre están luchando. Me corresponde señalar en el capítulo 7 y final de este gran libro, los objetos o las figuras o los señalamientos en las representaciones de Tezcatlipoca que le definen. Uno, digamos que es el principal, es la falta de una extremidad inferior, de un pie o de una pierna. En lugar del pie o la pierna, las representaciones tanto en los códices como en esculturas o en pinturas es sustituida por un espejo oscuro que ahuma, un espejo que lanza oscuridad en lugar de luz o una luz oscura. Porque hemos escuchado que Tezcatlipoca es el sol negro, el sol de la noche, el sol que declina, el sol devorado por el jaguar, por lo tanto convertido en jaguar nocturno, que es su nahual principal. Sus andanzas en la noche son a través de la forma del jaguar. La pierna faltante la perdió porque le mordió el dios de la tierra o la diosa de la tierra, Tlalteotl. Le mordió, que es también considerado como Zipactli, un caimán gigantesco que radica bajo la tierra y muerde. Le mordió la extremidad y se la amputó.
¿Pero qué hacía Tezcatlipoca metiendo la pata en la tierra? En el lenguaje cotidiano, el lenguaje popular, meter la pata. Todas las connotaciones que esa expresión popular tienen también es representada, considerada en la mitología y en el sentido psicodinámico de la mitología. Meter la pata es equivalente al acto sexual. ¿Qué hizo Tezcatlipoca? Poseer a la diosa madre de la tierra, y esa posesión la hace a través de una extremidad fálica. Y la vagina dentada de la diosa madre de la tierra muerde y amputa esa extremidad, y por eso se le representa con amputado. Y en lugar del pie o la pierna está el espejo que ahuma. El espejo que ahuma es el inconsciente, o la parte del inconsciente que oscurece la conciencia, que oscurece la voluntad y hace que el sujeto quede a merced de lo oscuro, de lo primario, de lo primitivo inconsciente, que es representado por el brujo hechicero Tezcatlipoca. El espejo es la otra representación crucial en las figuras que hemos contemplado de Tezcatlipoca. El espejo es el representante objetivo, la cosa, el objeto que representa el poder de los magos o hechiceros. No solo en la mitología mesoamericana, también en otras mitologías, como en la germánica, un hechicero posee un espejo para contemplar la mente de los humanos y poseer su inteligencia y su voluntad. Eso hacía Tezcatlipoca a través del Tlaquiyaloni, que es el espejo de dos caras, con un espejo con una cavidad en medio, por medio de la cual veía y era visto. El que era visto a través del espejo podía ver a la deidad por ese mismo espejo, un espejo de dos caras, para ver y ser visto. Ese era uno de los grandes poderes de esta representación del poder psíquico o del poder de las divinidades. Ser visto y ver, y poseer la voluntad y la conciencia de los que son vistos y por lo tanto dominados a través de el espejo. El espejo también era para adivinar y para conocer el destino de los seres humanos. Ese era otro de los grandes poderes de Tezcatlipoca, conocedor del destino. Conocedor del destino, como si adivináramos o presintiéramos nuestro propio fin. Esa condición, esa cualidad de presentir, de advertir, de intuir algo que nos puede ocurrir, es también concentrado o representado en Tezcatlipoca. Pero como es proyectado al exterior y puesto a funcionar en la religión y en el sacerdocio mesoamericano, entonces estos individuos, los sacerdotes, representantes o Izipla, Izipla es el representante de una entidad divina trascendente, esos podían actuar en nombre del poder, tanto de Quetzalcóatl como de Huitzilopochtli, o de, en este caso, Tezcatlipoca.
la pierna perdida, pues, representa una de las acciones fundamentales de Tezcatlipoca, que era destruir a la madre tierra, a la diosa madre. Vimos un mito en el que él y su hermano Quetzalcóatl destronan a la diosa madre, la bajan del cielo, la descuartizan, la poseen y de su cuerpo hacen los cielos, la tierra y todo lo que contienen, la luna, el sol, las estrellas y todos los animales, los árboles y los seres humanos. Son los dioses creadores, pero como dioses creadores y la creación es un constante destruir y reconstruir, estos dioses representan esos procesos. Así como en la India brahmánica, Vishnu y Shiva representaban también esas fuerzas, esas condiciones de la creación y de la reconstrucción o de la nueva creación. Estos dioses de nuestra antigüedad mesoamericana representan esas mismas fuerzas y energías. El Tezcatlipoca es una deidad fascinante, también como lo es Tezcatlipoca y como lo será, lo veremos en nuestro próximo abordaje de Xipe Totec. Pero Tezcatlipoca, el que nos ocupa, es el temido dios hechicero, brujo, considerado por los misioneros cristianos como nada menos que Lucifer, el diablo, el enemigo de Dios, el anticristo. Todo lo que fuera malo y siniestro y de hechicería y brujería era por el poder de Tezcatlipoca. Bien, pues creo que dejo aquí para pasar a la discusión colectiva con las aportaciones próximas. Gracias. Bueno, pues con esta aportación final de Alfredo, pues hemos expuesto el texto de nuestro autor Olivier y ahora ya pasaremos a la discusión de nosotros, que intentamos hacer un análisis aportando nuestra perspectiva desde el área psíquica, en donde pensamos que podremos incrementar esta discusión. El libro en sí es muy recomendable para todos porque es un libro científico, es un abordaje de un investigador que toma en cuenta muchas fuentes, muchas posibilidades. Es un libro abierto a la discusión y a todas las posibilidades y asociaciones, y eso creo que nos facilita también a nosotros, como expertos en la materia psíquica, pues hacer una discusión de este nuestro proyecto de Calmecac, que es acercarnos a nuestros orígenes. Entonces empieza la discusión. No sé quién quiera comenzar con algún comentario. Sí, Carmen. Sí, yo pensaba en la enorme riqueza de mitos y símbolos que encierra este personaje. Digo, ninguno de nosotros terminamos o agotamos el tema, ¿no? Y podríamos ocupar muchísimo tiempo en cómo enriquecer cada uno de los mitos, cada uno de los símbolos que encontramos que representan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo pensaba, bueno, esta cuestión del mito, ¿no? Que es como una serie de mitemas o de trozos de mito que son básicos en estas creaciones, ¿no? El mito, pues, tiene este discurso que cuenta hechos pasados con una coherencia y una cruda realidad que retrata, pero que finalmente nos pone en el contexto de que el hombre primitivo, el hombre en este caso prehispánico, ¿no? Estaba ante los peligros de un mundo exterior amenazador,
por miles de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo había intentos reales de que de las comunidades por tratar de entender el sentido de las fuerzas de la naturaleza, de los acontecimientos, de el origen de ellos como pueblo, como cultura, de explicarse la dinámica de los dioses, en fin, ¿no? Pero ¿cómo todo esto, y que es un tema para mí verdaderamente apasionante, se hacía a través de los símbolos, a través de los símbolos? Entonces, estos símbolos tenían una significación social, pero al mismo tiempo una significación individual. Y al mismo tiempo que modificaban las relaciones entre los hombres, porque ya un pueblo con Tezcatlipoca como dios, ya no tenía las mismas interrelaciones entre ellos. Ya la interrelación se modificaba, y esta interrelación, pues que en determinado momento pudiera yo pensar solo como ejemplo, de más cuidadosa, de no ofender a Dios, de no caer en la lujuria, de no emborracharse con pulque, de no, o sea, esta interrelación más cuidadosa, ¿no? Viene a caer en una modificación de la subjetividad de los individuos. Y entonces viene a construir estructuras psíquicas, que en este caso especial en el que yo lo quiero enfocar es del super yo, ¿no? Porque entonces ya viene el tener el cuidado, el sentir la culpa de ofender al Dios por haberse excedido en el trato de una mujer, o el haberse excedido en una fiesta de tomar demasiado pulque, o de haberse excedido en la, no sé, en la furia, ¿no? Entonces ya había un dios que representaba todo esto, y que socialmente era admitido y que influía en la subjetividad del individuo. Entonces, de aquí, para mí, la importancia enorme de este dios, de estos mitos, de estos símbolos, porque si le entramos al tema de los símbolos, de verdad que es de una riqueza impresionante. Pero bueno, eso era lo que yo quería destacar de importante en la subjetividad individual y en la cultura de un pueblo. Ok. Abraham, sí. Bueno, a mí el libro me parece muy interesante porque en este capítulo va hablando de muy distintos autores y le va dando como la voz al autor y luego la contraposición con otros hechos científicos, y de ahí nos va llevando de la mano hacia un concepto en donde pasa de un relato, ¿no? Que él cita aquí acaso, en donde dice que hay una manera ingenua, otra escéptica y otra crítica de abordar los relatos. Y en la manera crítica es esto, ¿no? De decir, ¿quién fue? ¿Qué datos hay? ¿De qué manera podemos definir las características de este dios? Está representado por el jaguar. El jaguar, sus manchas son los equivalentes de las estrellas como dios de la noche, etcétera, ¿no? Y luego, en este capítulo, él va a hablar de qué pasa
con el Toyán, ¿no? ¿Cómo es que los toltecas llegan a la caída del Toyán y que coincide, ¿no?, esta caída, primero, como la disparadora de las migraciones, que luego van a dar las migraciones de los toltecas, y va él a justificar a través de la caída del Toyán, que por un lado piensa que tiene mucho de histórico y que tiene mucho de mítico, cómo es que la influencia de este concepto, de este dios Tezcatlipoca, va a tener influencia hacia Teotihuacán, hacia Cholula, Atizatlán, Veracruz y Yucatán, ¿no? Entonces, la manera en cómo se va difundiendo, yo creo que es porque encierra esta simbología de la que hablaba Carmen, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de que hay una lluvia de piedras, ¿no?, en el Toyán. Y aparte, ahí cae, ¿no?, una piedra de los sacrificios. Y entonces viene esta parte del sacrificio en donde se tiene que dar para tranquilidad de los dioses. Y todavía en algunas entrevistas en la gente de Guerrero, en la actualidad se le pregunta que por qué hace rituales, ¿no?, como prehispánicos, híbridos, tan fuertes, tan salvajes, y ellos admiten que si no, que esto sería preventivo de algo, que si no podría pasar algo peor. Bueno, esto es muy importante. En relación a esta parte de la observación de la bóveda celeste, tenían muchísima información de lo que se podía ver de manera continua. Entonces, de tal manera que en algunas culturas tenían a los niños o personas que tenían focomelias o tenían problemas de deambulación, etcétera, los tenían sentados en el día y la tarde haciendo croquis de cuándo aparecía una estrella y cuándo se ocultaba, etcétera. Entonces, aquí hay un paso muy importante entre una observación clara a una interpretación que satisfaga las necesidades del impulso epistemofílico de los observadores, y luego la construcción mítica, ¿no?, para eliminar la incertidumbre de la ignorancia de lo que sucede, ¿no? Eso es muy importante. En el Congreso de AMPAC, precisamente la ponencia que mandamos allá fue en relación a cómo el mito que nace de la gente que sufre una transformación, ¿no?, que se eleva a nivel de mito y que regresa a la comunidad, el mito va a generar eventos psíquicos y conformación de estructuras psíquicas, como dijo Carmen, principalmente en el yo y en el superyo y todo. Bueno, acá plantean también la caída del Toyán y la migración, etcétera, cuando Tezcatlipoca coincide con Quetzalcóatl a una cierta degradación moral. Se emborracha y se encierra con la hermana y Huemac, ¿no?, el Tlatoani de ahí le identifica qué ha pasado en un incesto, del cual no queda claro, pero como era tan estricto el beber, etcétera, entonces dan por hecho que hay un incesto, ¿no? Y esto hace que tenga una expulsión, etcétera. Y va a coincidir en fechas que ya viene la llegada de los españoles, y entonces desde ahí se empieza a pensar que Tezcatlipoca tenía la posibilidad de predecir o de saber, ¿no?, lo que va a suceder, y se anuncia la decadencia del Toyán. Bueno, es lo que quería comentar.
Gracias. Bueno, yo en lo personal quería comentar un poco, de entrada, lo que me parece acá muy interesante es que en esta visión que nos ofrece este libro de Tezcatlipoca, y con todo lo que han dicho, podemos ver cómo en esta concepción ritual, mística, mitológica, por parte de los de la sociedad mexica, Tezcatlipoca representa esta visión donde no estamos haciendo una partición entre la observación astronómica, que se observa, que se acercaría más a una visión precisa científica, que posteriormente es lo que ha pasado en Occidente, que nos hemos desarrollado científicamente. Y aquí regresaríamos a cómo esta visión astronómica científica de lo que pasa con el sol, de lo que pasa con las estrellas, se correlaciona de una manera natural con aspectos divinos del alma, de la psique, en donde la vida emocional, la vida poblacional de pertenencia a un grupo, se encuentra en relación con los astros. Encontramos una cultura que hace un acercamiento natural entre lo que se observa con precisión en el sol, en la noche, en el día, con los procesos que se sienten y que son vividos a través del humano. Y esto nos lleva entonces a tener en esta fiesta del Toxcatl, que es precisamente lo que habíamos descrito, una reverencia que se hace anualmente, porque es una reverencia que se hace por año, en donde un individuo es escogido por su belleza física y es cuidado, es cebado y es cuidado, de tal forma que este individuo permanezca durante un año siendo un ser vivo que representa al dios Tezcatlipoca como parte de la convivencia cotidiana con las gentes. En este ritual que tenía el ciclo de un año, este sujeto que es cuidado de una forma escrupulosa para mantenerse bello durante todo ese año, se habla de cómo salía y cómo él podía y tenía un contacto directo con lo divino Tezcatlipoca y podía acercarse a los demás y se acercaba con ellos de una manera afable, de una manera amorosa, de una manera cercana, de una manera emocional, y los demás veían y depositaban en esa figura humana toda esta reverencia a un Tezcatlipoca, que es un dios divino. Entonces, otra vez ahí tenemos una cultura que hacía estas integraciones a través de un ritual que duraba un año de esta figura. Y esta figura, 20 días antes de ser sacrificada, se casaba con 4 doncellas, con 4 mujeres, 4 bellas mujeres, a las cuales también se les asignaba un hombre, que también representaban diosas y que eran humanas, pero que entonces se entregaba al placer también sexual, del goce sexual con las mujeres. Y nuevamente entonces ya no tiene como este atavismo negativo, sino es como parte de lo mismo que tiene que ver con alguien que tiene ese contacto con lo placentero cotidiano y que va a ser sacrificado además después de un año, inclusive interesante, ¿no? Cómo se escoge ahora en las fiestas que se hacen de la representación en la Semana Santa del sacrificio de Cristo, se escoge una persona en particular. En aquel entonces, esta persona que era escogida era finalmente sacrificada y era entonces pintada de negro completamente, a la negritud nuevamente, para finalmente ser sacrificada y contribuir al buen funcionamiento de los astros, a ser parte integral de los astros. Y luego muy importante, porque la cultura occidental que finalmente fue permeando y fue conquistando el resto del mundo, ha dado la gran ventaja del pensamiento científico que clarifica, que ilumina, que precisamente es blanco porque ilumina,
y que precisamente nos ha dado tanto conocimiento en la tecnología y en la manera de entender las cosas, algo pasó que en la historia de la humanidad ese pensamiento científico europeo fue dejando de apreciar otro tipo de conocimientos de lo negro, de lo que no está muy claro, de lo que precisamente pasa en la noche. En la tradición judeocristiana, la luz que da Dios se representa en el día y es el sol, y la noche un poco representa lo peligroso, lo misterioso, lo malo. Es rechazable, inclusive en colores, lo blanco es lo aceptado, lo negro no es aceptado. Pero yo lo que quería destacar finalmente de esto es que esta característica de espejo humeante de este dios Tezcatlipoca, que es un dios negro, pero que es un espejo que refleja de forma humeante, se parece un poco a lo que ahora hacemos en la literatura moderna, ¿no? Nosotros que revisamos y hemos expuesto aquí, pues precisamente lo que tiene que ver con la literatura de Felisberto Hernández, que es más bien una invitación al equívoco, encontramos cómo en el equívoco, en lo humeante, en lo no claro, el no darte las cosas perfectamente terminadas, ayuda a final de cuentas a ese proceso de estímulo, de imaginación, para que cada quien se acerque a una mejor comprensión. Lo negro humeante también enriquece al no dar precisiones, que además es interesante si vemos cómo la gente ahora de repente quiere precisiones con lo que se va a hacer, con la vacuna, que me den precisión, si no, entonces es un complot. Entonces nos enriquece esta visión, que además yo retomo las palabras de Alfredo Alcántar cuando presentamos la revista de seres psicoanalíticos. Alfredo Alcántar dijo muy bien que de alguna manera las matanzas de hoy del narcotráfico no tenían nada que ver con esta concepción divina, en donde el sacrificio de este ser, pues precisamente era con una mirada donde el ser participaba para que precisamente los astros continuaran su funcionamiento. Sí, yo quisiera agregar otra cosa con respecto a lo que representa Tezcatlipoca, porque yo lo que pienso justamente con respecto a esta parte oscura es que de cierta forma me remite muchísimo, por ejemplo, a Kali, ¿no? Que era la diosa negra, donde ella también es como esta cuestión devoradora y esta cuestión destructora y esta cuestión pues ligada justamente a la luna y a lo oscuro. Pero de cierta forma, lo que me gusta mucho de Tezcatlipoca es que no es puramente negativo, también tienen estas cuestiones positivas, porque así como está ligado con la enfermedad y con la muerte, está también ligado con la fecundidad y con el descubrimiento, ¿no? Con la apertura de la conciencia. En alguna parte del libro habla también de la transgresión, ¿no? De cómo Tezcatlipoca también está vinculado con esta cuestión de la transgresión y cómo esa transgresión justamente determina el fin y el comienzo de una nueva era, ¿no? Yo lo puedo vincular un poquito con, porque aparte como está ligado con esta cuestión también del pecado de la concepción, de cierta forma siento que es como un proceso necesario para justamente ir en busca de la conciencia, de la toma de conciencia. O sea, probablemente todos empecemos como un Tezcatlipoca totalmente oscurecidos, totalmente en las sombras, estamos en el vientre materno y en el momento en que salimos estamos haciendo una transgresión, estamos justamente descuartizando de cierta forma a la madre. Y me parece que esto es como un símbolo justamente como del despertar psíquico o del desarrollo psíquico, de la evolución psíquica, porque es una transformación que se requiere, ¿no? Y justamente cuando hace este cambio entre la luz y la sombra, y así va yendo y viniendo, de cierta forma es como este movimiento en espiral de la mente
cuando progresa y regresa, ¿no? Regresiona. Entonces, para mí Tezcatlipoca es también esta parte de buscar en las sombras los tesoros, porque ahí, por ejemplo, podría hacerme referencia al Hades, ¿no? El Hades, la parte del inframundo, la parte oscura, que sí da mucho miedo y que obviamente tiene toda este peligro, pero al mismo tiempo es un detentor de un tesoro muy, muy especial que solo se puede adquirir mediante la exploración y mediante la transgresión otra vez hacia lo oscuro y hacia lo negro, hacia lo inconsciente. Y me parece que también cuando es expulsado el Tamoanchan, que es el paraíso, es otra vez como remitir a esta transgresión necesaria de un estado idílico donde no hay conciencia a un estado de búsqueda, ¿no? A un estado de conquista, justamente. Entonces, todo el tiempo en esta cuestión psíquica hay una necesidad de estar conquistando ciertos elementos, ciertos terrenos psíquicos que bien pueden estar ligados con Tezcatlipoca. Yo creo que por eso también había como tanta veneración al respecto con él, porque había que seguir, había que tenerlo en buenos términos, había que tener una relación en buenos términos para justamente no caer en la locura o no caer en esta sombra, que la sombra justamente no te engulla y que no termines en un vacío. Porque de hecho Tezcatlipoca también es el amo de la visión y no se puede entender como la visión pura y dura, ¿no? La visión, digamos, del sentido que tenemos tangible, sino la visión realmente interna, ¿no? Esta cuestión que así como él puede dar luz, digo, perdón, sombra, también puede dar luz. Y él otorga o quita esta posibilidad de la visión. Entonces, si tú no estás como en armonía con Tezcatlipoca, probablemente tus capacidades visuales se aminoren y hagas esta regresión hacia una cuestión más animal o más instintiva y no puedas progresar a la luz y a la visión divina, si lo podemos poner así. Entonces, de hecho, regresando un poco a esta cuestión del Tomoanchan, cuando se expulsan del paraíso, justamente hay una ceguera relativa de la condición humana. O sea, en el momento en que se expulsa al ser humano de este estado idílico, hay una ceguera relativa con la cual se debe, digamos, como de mejorar a través de esta visión que ofrece Tezcatlipoca a través de su espejo humeante. Este espejo humeante es el reflejo de nuestra propia sombra y es el reflejo de todas esas cosas que luego no queremos ver o que son muy difíciles de percibir, pero que en el momento en que las percibes hay una fuerza muy grande y hay una capacidad justamente propia, individual, de ir más allá, ¿no? Por eso Tezcatlipoca me parece que es tan fuerte, porque dentro de toda su maldad, que no, yo no lo comprendería como algo malo, lo comprendería como algo denso, como una densidad, como algo así plutoniano. Yo lo siento como algo así como de Plutón, como de Hades, que es denso, es duro, es difícil, pero el momento en que te apropias un poquito de ese humo, estás en control y tienes un poder adicional, ¿no? Como Tezcatlipoca, justamente. Entonces, yo creo que ahí donde hay miedo y donde hay incertidumbre hay también muchísimo poder, ¿no? Que es para mí lo que representa Tezcatlipoca y esta parte que decía como de la concepción y la transgresión para mí es justamente en términos simbólicos pasar de un estado infantil idílico a un estado de conciencia individual, que es necesario hacer esta transgresión, que es necesario pasar por ahí, que es necesario hacer el corte, porque inclusive por eso tiene un cuchillo de obsidiana, porque necesita hacer un corte. Entonces, la negrura es algo que por lo cual se tiene que transitar y por lo cual te lleva evidentemente a esta parte de la luz, pero como es una cuestión cíclica, regresas después de un tiempo en las sombras. Cada noche que nos vamos a dormir, regresamos a este terreno del más allá, a este terreno del inframundo, de los dioses justamente, y cada mañana regresamos a esta parte como más consciente, pero estamos totalmente vinculados y estamos en esta cuestión cíclica todo el tiempo.
Por eso yo creo que también está él vinculado con la ebriedad y con la desnudez, porque de cierta forma es esta vulnerabilidad que se requiere para hacer un sacrificio. Cuando necesitas hacer un sacrificio, necesitas estar desnudo, necesitas estar vulnerable. Y entonces este sacrificio se vuelve una cuestión imperativa, una cuestión necesaria, es un rendirse a, darse a, en este caso, Tezcatlipoca, ¿no? Es como me rindo ante la sombra de Tezcatlipoca porque sé que en el momento que yo me rinda ante Tezcatlipoca voy a poder ver. Y en ese sentido, por eso los hechiceros y los curanderos tienen estas capacidades máximas de visión, ¿no? Porque tienen este vínculo especial con Tezcatlipoca. Es como si supieran manejar esa sombra en donde, que está en todo y que está en todos, que es Tezcatlipoca, lo saben manejar, digamos, a su beneficio y a beneficio de los otros, por al ser curanderos, evidentemente. Y esto también me recuerda un poco a este vínculo o a este puente que existe a través del ánima o del alma, que sería este conector entre la conciencia y la parte inconsciente, como justamente probablemente los hechiceros y curanderos tenían este diálogo con el ánima, bueno, vamos a decirlo así, ¿no? Con esta parte consciente, inconsciente, femenina, que te permite conectar, en este caso con Tezcatlipoca, y te permite expandir y de cierta forma potenciar todas las capacidades que tienes de visión. Puedes ver, y por eso yo creo que tenían esta idea de que podían ver hacia el futuro, ¿no? Tenían esta capacidad de proyectar hacia el futuro, porque esto es lo que permite, digamos, un poder divino como el de Tezcatlipoca. Entonces, pues bueno, creo que más o menos es lo que tenía en mente. Ah, no, y también me llamó mucho la atención que en varios mitos existe esta cuestión cuaternaria, ¿no? De los cuatro dioses o las cuatro doncellas, esta parte de los cuatro, ¿no? Y para mí es importante comprender esto de esta cuestión del número, porque justamente es, regreso un poquito a esto, lo que estaba diciendo de la concepción a llegar hasta esta cuestión como de conciencia individual, necesitas un marco, porque si no tienes un marco eres un caos, hay un caos y no hay nada que te agarre, y justamente ahí es donde puede llegar la locura, ¿no? Porque la locura es como si se rompiera ese huevo y estuvieras completamente desparramado. Entonces, esta cuestión cuaternaria para mí es este encierre, este marco, que es necesario, es como el yo, para mí es como esta cuestión del yo, que te mantiene como cohesionado y te permite justamente estar como saliendo, reentrando, volviendo a salir, volviendo a entrar. ¿Por qué? Porque tienes esta estructura muy sólida del cuadrado, es una figura geométrica perfecta, es una armonía perfecta, que inclusive si lo podemos pensar, tiene un centro que sería la parte, el número 5, que esto habla de la quinta esencia, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Que sería esta cuestión total del ser humano. Pero dentro de su psiquismo necesita estos marcos para poder justamente entrar en comunidad con esta sombra, que yo lo atribuyo mucho a Kali, a Hécate, a Hades, también me figura a Set, el dios egipcio, que es como también negro, era un chacal, creo, Set, sí, un chacal. Como toda esta cuestión de la negrura, ¿no? Kali también era negra, Hécate era negra, y lo más interesante es que Hécate tenía las tres caras, es la diosa tripartita, y aparte también era la diosa del cruce de caminos, que aquí se vuelve a retomar con Tezcatlipoca. Entonces, de cierta forma, son muy, muy poderosos, muy misteriosos, y si los tienes como de una forma, estás como, digamos, dándoles honor, o bueno, les estás, se me fue la palabra, los estás venerando, de cierta forma te van a poder ayudar a tener una visión muchísimo más amplia. Por eso es bien importante, era bien importante el sueño, por eso era bien importante el trance, por eso esto de esta cuestión de las cuevas, esta cuestión de conectar con lo profundo, la tierra, porque inclusive como esta cuestión muy femenina, inclusive, perdón que me esté alargando, pero es que se me conectan los cables lentamente. Tezcatlipoca tiene
esta dimensión femenina, como decía, ¿no? Que es Iztapalotl, que ella es la mariposa de obsidiana. Y es bien interesante que sea una mariposa, porque la mariposa es una cuestión de transformación. Una mariposa justamente simboliza este crecimiento y esta transformación como Tezcatlipoca. Entonces es bien interesante que tenga esta cuestión femenina como muy marcada desde mi punto de vista, y aparte esta cuestión como vertical, ¿no? Donde está la luz y la sombra. Es la luz, la sombra, la izquierda, la derecha. Entonces, él también está haciendo esta parte de los cuatro, está encerrando ya, está haciendo como un total, donde tiene el ánima, el ánimus, la parte, digamos, más consciente y la parte inconsciente. Entonces, es un total. Por eso yo creo que es un ser que podía estar en todos y que podía meterse en cualquier dios o podía tener como esta incidencia o esta influencia en muchos, porque de cierta forma está y no está. Está presente en todo y al mismo tiempo no está presente, ¿no? Él es como una fuerza, ¿no? E inclusive si además lo pensamos como el dios del viento, pues el viento, ¿qué es? Es un soplo, es lo que da vida, ¿no? Es lo que se dispersa, no lo ves, pero está, ¿no? Entonces, en el momento en que él es el dios del viento y el dios del trueno, también como que tiene esta cuestión de difundir, de difuminar, de llevar, de expandir, ¿no? Y la verdad es que también eso se me hizo muy interesante, porque el viento bien sabemos que también es un elemento que fecunda, es un elemento de vida, es el primer hálito de vida, e inclusive también está ligado con la muerte porque es el último hálito de vida, ¿no? Entonces aquí ya tenemos de nuevo esta conexión entre vida-muerte, que también Osiris hace lo mismo, ¿no? Osiris es otro dios negro que tiene esta cuestión entre vida y muerte. Entonces, me parece muy interesante como todos estos elementos que se pueden reencontrar ahorita con Tezcatlipoca, y el hecho, esta negrura a mí se me hace súper interesante porque se encuentra en muchas otras mitologías, ¿no? Que es lo que acabo de mencionar. Y pues bueno, creo que más o menos era como mi aporte. Yo creo que con esto, si terminamos, Javier, sería extraordinario ya terminarlo ahí, ¿no? Alfredo va a hablar. Sí, Alfredo, adelante. Nada más que tienes el micrófono apagado, Alfredo. A ver. Sí, solo precisar. Estas configuraciones que estamos estudiando, míticas, son creaciones del imaginario, no lo olvidemos. No son seres que existan en el universo, sino creaciones del imaginario que se enriquecen con el imaginario colectivo. Y por eso los vemos en los relatos actuando tanto en la subjetividad particular, como en los hechos históricos y hasta en las fuerzas cósmicas. Quetzalcóatl, el dios del viento, es Ejecatl Quetzalcóatl, no Tezcatlipoca, el dios del viento. Él es quien impulsa al sol para que se ponga en movimiento, para que se ponga en movimiento en el mito del quinto sol, Ejecatl Quetzalcóatl. Pero está ahí también presente el sol oscuro, el sol lunar, que es Tezcatlipoca. Entonces, esas energías y esas fuerzas del psiquismo que están movilizándose constantemente en el imaginario, pues son puestas al exterior, proyectadas en los procesos tanto de la subjetividad, como había dicho, del imaginario personal, como en el proceso sociales e históricos. Incluso las tragedias históricas se explican por las fuerzas de intervención de las divinidades, como en la caída de Tula, que nos mencionó Abraham. Interviene Quetzalcóatl defendiendo su ciudad, pero es engañado, embriagado, burlado por el poder del brujo viejo y joven, que es Tezcatlipoca. Lo embriagan de pulque, lo hacen regresar a lo primitivo, a la sexualidad
prohibida al incesto, entonces se avergüenza y empieza la caída, la destrucción de la gran ciudad de Tula, que es solamente como una representación de todas las ciudades, de todas las fuerzas históricas, sociales, de los seres humanos y de los seres humanos en cuanto a sujetos individuales, que tienen su fin, tienen su destino, que es precisamente acabar, para volver a empezar, para que la vida reinicie y haya otra creación, haya otros nacimientos, otros crecimientos. En fin, eso es lo que quería decir. Yo también quería agregar algo que tiene que ver con esto del espejo humilde, porque precisamente que quería agregar algo del espejo humilde, porque con todo esto que decía Laura, ¿no? Y ahorita lo que dice Alfredo, en efecto, digamos que en la sociedad prehispánica, donde no había estos espejos que aclaran y te permiten ver, esta concepción del espejo humeante, que es como ese lugar del imaginario divino de Tezcatlipoca, ese lugar de la representación ritual de ciertas gentes, que es humeante, es como la posibilidad de ver un reflejo que no clarifica, que no cierra, sino que en esa riqueza humeante y negra te ofrece otras cosas. Es muy diferente la representación de Ehecatl como viento del día a la representación de Tezcatlipoca del viento de la noche, porque de una manera el viento del día te permite ver lo que está pasando, el viento de la noche se convierte en más misterioso sobre lo que pueda estar pasando. Y entonces, como que de alguna manera estimula otras maneras de comprensión, como es la audición. Escuchas el viento, escuchas más el viento en función de lo que estás escuchando, porque ya no lo ves, y en el día sí lo ves. Entonces, sobre todo nosotros en psicoanálisis, que hemos abusado del mito de Narciso, y creo que inclusive en el psicoanálisis tenemos toda una tarea pendiente con lo que es lo narcisista, que son tantas cosas en realidad. No hay que recordar que el mito de Narciso pues tiene más que ver el original, el occidental, ya no estamos hablando de Tezcatlipoca, tiene que ver con que el mito de Narciso termina con una metamorfosis. Narciso se convierte en una flor que cambia en función de lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que entonces si nos vamos a estas cuestiones más como arquetípicas, creo que también el espejo humeante, a final de cuentas, es un reflejo equívoco que también termina más en un proceso de incertidumbre, pero de cuestionamiento hacia una búsqueda más a eso que nosotros en Occidente y en psicoanálisis llevamos inconsciente, pero que en ellos también, digamos, en la sociedad prehispánica, le ofrecía esa posibilidad del autoconocimiento desde una perspectiva equívoca, como decíamos. Bueno, pues estamos en tiempo, entonces, pues nada más cada quien lo que quiera decir para despedirse y podemos cerrar nuestro conversatorio del día de hoy. No sé quién quiera comenzar por una despedida o para cerrar lo que quiere decir. Carmen. Sí, sí, tienes tu micrófono apagado, Alfredo. Se lo apaga Javier, ya. Decía que Yowali Ehecatl es uno de los nombres de Tezcatlipoca. Yowali Ehecatl, que significa viento nocturno. Ya mencionaron Laura y Javier el viento de la oscuridad. Es en ese sentido, Yowali Ehecatl, uno de los nombres, es viento nocturno, tormenta nocturna. Es temible, pues, esa noción. Ok. Sí, Carmen. Bien, pues a mí se me hace un personaje divino, muy enriquecedor, ¿no?
con esta aportación que nos da Laura, yo creo que acabo de comprender y de redondear toda esta cuestión que yo iniciaba diciendo de los simbolismos, ¿no? O sea, nos tenemos, yo pienso que si nos guiamos hacia el simbolismo, vamos a encontrar una riqueza enorme. Freud se dedicó mucho tiempo y muchos escritos a estudiar el simbolismo, ¿no? Para él era polivalente, atemporal y otras características que ahorita no recuerdo, pero que finalmente las encerraba o las limitaba a la cuestión sexual, ¿no? Y que yo creo que si nos abrimos a otras interpretaciones de los símbolos, vamos a encontrar una riqueza muy grande, como ahora la que nos mostró Laura, que te lo agradezco, Laura, y que por ahí, según yo, por ahí va el camino, ¿no? Del estudio de todo esto. Y pues nada más decir que aprendí mucho. Gracias. Bueno, a mí me gustó mucho y este cierre me hizo pensar en la parte inmensamente polivalente de el mito y el personaje. Y solamente en esta dimensión intensa y polivalente es que pudo haber tenido varios similares, varios personajes similares que pudieron abarcar tanta amplitud geográfica, ¿no? Porque encontramos representaciones hasta Yucatán, ¿no? En algunos lugares, y aparte también encontramos en Tenochtitlan, y aparte también encontramos en Tula, etcétera, y también hacia el norte, por ahí menciona algún autor que no se ha podido documentar, pero independientemente de todo, porque viene la cuestión era septentrional, venía del norte por esta ampliación que tuvo. Y yo creo que es por las características del mito y del personaje. Eso quería agregar. Laura. Sí, pues la verdad me encantó Tezcatlipoca. Se me hace súper interesante como personaje. La verdad yo no lo conocía. Y ahorita que estuve leyendo de él, pues muchas cosas como que me brotaron en la cabeza, ¿no? Y yo quisiera cerrar con justamente esta como totalidad que representa, ¿no? O como esta cuestión medio omnipotente que tiene Tezcatlipoca, porque justamente su poder de transformación y de transgresión está vinculada a los cuatro elementos. Otra vez esta parte cuaternaria, porque tiene relación con el fuego a través de los rayos y del perro y de porque él también se puede transformar en Mixcoatl, que es el dios del fuego. A través del agua, que justamente es cuando es expulsado porque el Tezcatlipoca pasa por el agua y se transforma en jaguar. Esta parte del aire, ¿por qué? Porque también está vinculado con el viento nocturno. Y la parte de la tierra, porque Tepeyolotl le decían el corazón de la montaña. Entonces, de cierta forma, otra vez estamos haciendo esta cuestión un poquito ya como totalitaria, omnipresente de Tezcatlipoca. Él es, no es que sea dueño, pero él puede mimetizarse o puede estar en cualquiera de los cuatro elementos, lo cual creo que adiciona o agrega a esta cuestión muy, muy fuerte y poderosa de su divinidad. Entonces, pues ojalá y se sigan haciendo investigaciones y sigamos leyendo al respecto, porque la verdad es que está muy, muy interesante. Gracias, Laura. Bueno, yo nada más para terminar quisiera recordar que uno de los momentos, de los hitos importantes en la conquista de México, fue precisamente la matanza del Tezcatl,
cuando se va Hernán Cortés y se queda Pedro de Alvarado, están precisamente los indígenas en Tenochtitlan haciendo el ritual de Tezcatli. Y en ese ritual es cuando viene esa gran matanza y matan a los indígenas. Y hay muchas especulaciones de los expertos sobre por qué se dio esa matanza. Algunas tienen que ver con que en esa, pareciera que en esa representación se pintaban de negro y tenían oro para precisamente tener este contraste como Tezcatlipoca, negro-amarillo, y que en esa ambición ahí encontraron una oportunidad. Es una de las hipótesis, pero también otra tiene que ver con la intolerancia que sintieron para este dios, por lo que para ellos representaba la negrura que no lograban entender en lo que sí representaba para los prehispánicos, ¿no? Para los aztecas, para los mexicas. Entonces, de alguna manera acá me parece que no es casualidad que estamos hablando de uno de los hitos donde la conquista se empezó a precisamente a fraguar de una forma más clara, en esta dificultad de lenguajes entre diferentes culturas, ¿no? Y también quiero terminar nada más celebrando mucho que nuestro grupo Calmecac, ahora ya en el día de hoy, Laura Roy se inserta con nosotros, porque es una gran riqueza todas tus contribuciones. Laura, bienvenida y muchas gracias. Y entonces los esperamos para nuestro próximo conversatorio. El próximo conversatorio será sobre Chipetotec y ya nos veremos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.